Gracias, Katherine. Un gusto saludarlos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Mucho que platicar. Se nota mi sonrisa, mi cara de felicidad. Es que hoy regresa la actividad del mejor torneo de clubes, es la Champions. Y ahorita le tengo los partidos que se van a dar. Por lo pronto, vamos a empezar hablando del Tri Femenil. La selección mexicana de damas está en nuestra ciudad para jugar un partido el próximo jueves contra Surinam. Y el día de ayer hicieron reconocimiento de cancha. No le puedo decir que entrenaron, porque ni siquiera se quitaron la ropa de concentración, salieron a la cancha y vemos a la entrenadora, vemos a las jugadoras de Tigres que están en esta convocatoria, van a tener partido en la cancha del Estadio Universitario y el día de ayer pues estuvieron teniendo pues algunas pisadas ahí sobre el terreno, conocerlo, pero la mayoría lo conoce porque hay varias jugadoras de Tigres, varias jugadoras de Rayadas y conocen a la perfección este escenario donde el próximo jueves tendrán un partido. Y también, pues déjeme decirle lo que ha se ha informado el día de ayer, que Monterrey como ciudad será sede del campeonato femenil de la CONCACAF, que se disputará del 4 al 18 de julio y definirá a los cuatro equipos o cuatro selecciones femeniles que estarán participando en el Mundial de Fútbol Australia-Nueva Zelanda 2023. Así que nuestra ciudad estará de gala porque albergará el evento del premundial, donde se conocerá quiénes son las que clasifiquen al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Y vamos con lo que sucede también en relación a los Rayados del Monterrey, porque ya están entrenando, ya están en la ciudad, aclimatándose para poder jugar el próximo viernes su partido de la Liga MX. Y se hizo presente, ¿quién? La señora Lozano, que así como apoya y va al aeropuerto a poner mantas de bienvenida a los jugadores, pues también exige cuando los resultados son malos. Y ayer se hizo presente con esta manta donde dice no a la violencia, sí a la exigencia, fuera Aguirre, fuera los jugadores, fuera Ornelas y sus títeres y la inteligencia deportiva. Quiere a todos fuera de los Rayados del Monterrey por los malos resultados obtenidos en el Mundial de Clubes. Está molesta la señora Lozano, como seguramente igual están muchos aficionados de los Rayados del Monterrey. Y vamos con lo que sucedió también en el cierre de la jornada número 5. El día de ayer se jugó el partido entre los Gallos del Querétaro y los Tuzos del Pachuca en la Bella Airosa. Fue el equipo queretano. Los visitantes se pusieron adelante en el marcador apenas al minuto 5 con este remate de Angulo que ponía el 1-0. Después viene esta gran jugada por izquierda, centro del equipo de los Tuzos para el remate de cabeza de Nico Ibáñez al minuto 15. Pachuca ya empataba los cartones. Después el equipo de los Tuzos dio la vuelta con esta soberbia anotación, golazo de Chávez desde media distancia, el tiro donde la pone pegada al poste. Así parecía que se iba a quedar el resultado favorable para los Tuzos del Pachuca, pero la reacción de los Gallos del Querétaro con este gol de Sepúlveda, un golazo de taquito, la prende así para poderla mandar al fondo de la portería. Resultado final 2-2, vean qué gol, me recordó el del Cuki Silvera, se acuerda, con el equipo de Tigres, así las cosas dentro de la Liga MX. Y bueno, pues también lo que sucede con el equipo de las Águilas del América, que pues se sintieron acuchillados por el arbitraje después de una agresión fuerte que recibió Fidalgo, un penal que no les marcaron, y pues el presidente del equipo de las Águilas del América, Santiago Baños, emitió una carta membretada del club en sus propias redes sociales, donde habla de las cuestiones arbitrales que afectaron al equipo América, que aunque ganó el partido contra Necaxa 3-2, se sintieron pues robados en ese sentido, no hubo atención. Y ahí pone Santiago Baños un video con las jugadas polémicas que no fueron sancionadas de la manera correcta, exige al arbitraje que tomen cartas en el asunto, que sea un arbitraje más profesional, y esto pues es un parteaguas de cómo ya las redes sociales para los propios directivos se convierten en un arma fuerte en contra, pues el América, sí, en contra de la Liga MX, en contra del arbitraje, siendo que muchas veces fueron ellos los que controlaban toda esta situación. Y bueno, ahora sí, el momento de presentarles los partidos que tendrá la Champions League, que retoma actividades con los octavos de final. Partidazo el día de hoy, el Paris Saint-Germain frente al Real Madrid, hoy 2:00 p.m. este encuentro, y también el del Sporting contra el Manchester City. Mañana también habrá actividad con el Inter-Liverpool y el Bayern contra el equipo del Red Bull, que tendrán los partidos de esta semana. Por lo pronto, hoy a disfrutar este encuentro fenomenal, Paris Saint-Germain frente al Real Madrid.
Y bueno, pues también una situación que acaba de ocurrir hace algunos momentos, y es que pues el caso de Novak Djokovic, este tenista de los mejores del mundo, ha estado rankeado en el primer lugar y que no pudo participar en el Abierto de Australia de hace pocos días debido a que no cumplía con los reglamentos protocolarios como tener su dosis de vacunación contra el COVID. No pudo participar porque dijo: yo no me voy a vacunar. Y ahora pues rompió el silencio y sale a declarar que no va a vacunarse aún y cuando esto pueda terminar con su carrera. Si ese es el precio a pagar, lo pagaré. No jugaré partidos que pidan como requisito vacunarme, fue lo que declaró en una entrevista a la BBC de Londres el tenista serbio Novak Djokovic. Y déjame le presento esta imagen del día. Después del Super Bowl, pues empiezan a mostrarse algunas imágenes como esta, que sorprendió a todos. Aquí la vemos normal en la toma rápida, pero échame la cámara lenta porque viene esta jugada donde el mariscal de campo de los carneros, Matt Stafford, hace un pase sensacional. La verdad que hasta Patrick Mahomes, que ahí lo vemos, cómo se quedó sorprendido, porque estas jugadas las hace Mahomes. Y ahora se la copió y lo hizo de manera formidable Matt Stafford. Vean, voltea como tipo Ronaldinho, voltea para un lado, pero el pase va para el otro lado y con la pura mirada engañó a todos, que corrieron hacia la izquierda porque para allá estaba viendo, pero el balón salió hacia la derecha y de esta manera logran un primero y 10 con Coop, que lo hizo de manera formidable. Esta es la imagen del día. Sensacional lo que podemos ver con la cámara lenta, todas esas cuestiones que no podemos ver a simple vista. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.